Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. La Eucaristía es estar al pie del Gólgota, allí al pie de la cruz, allí también está María. Y este tiempo de Cuaresma nos prepara precisamente para acercarnos más a esa Pascua de Jesucristo, para poder resucitar con Él. Por lo tanto, vamos a dejar aquí sobre el altar las intenciones por las que hoy vamos a decirle a Dios: recibe esta ofrenda de la Eucaristía y este tiempo, y esta participación, Señor, en el milagro de tu amor, para que nuestra vida sea bendecida y para que bendigas también las necesidades materiales y espirituales. Unámonos, pues, con alegría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que camina para mostrarnos al Padre Dios y nos llama hoy a la conversión, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Es este momento para seguir el camino con libertad, con una descarga de todo aquello que es pecado, que son odios, resentimientos, rencores, para ir más livianos. Por eso pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, tú eres la luz y nosotros la ocultamos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres camino y nosotros no te seguimos. Por eso, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres la vida y nosotros la destruimos. Por eso, oremos. Infúndenos, Señor, en tu bondad, tu gracia, en nuestros corazones, para que siempre podamos dominar nuestras pasiones y acoger las inspiraciones que tú nos prodigas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría que esta palabra toque hoy nuestro corazón y nuestra vida. Lectura de la profecía de Oseas.
Regresa al Señor tu Dios Israel, después de haber caído por tu propia culpa. Volved al Señor y en vuestra confesión decidle: perdona toda nuestra culpa y acepta como víctima la oblación que nuestros labios te presentan. No es Asiria quien podrá salvarnos, ni los caballos nos ayudarán a escapar. No volveremos a llamar Dios nuestro a objetos hechos con nuestras propias manos, porque en ti encuentra compasión el huérfano. A eso el Señor responde así: voy a curarlos de su rebeldía, pues los amo de todo corazón, y mi cólera se apartó ya de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como azucena, echará raíces como el cedro del Líbano, tendrá la frondosidad y lozanía del olivo y la fragancia del Líbano. Los que viven a tu sombra volverán a sembrar trigo y cultivarán vides. Quedarán vino tan famoso como el vino libanés. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con tu pasada idolatría? Soy yo quien responde y velo por ti. Yo soy el ciprés tutelar de Israel y haré que mi pueblo dé sus frutos. Que entienda esto el sabio, que lo comprenda el que tenga entendimiento. Los caminos del Señor son rectos, mientras los justos pueden caminar por ellos, para los malvados son ocasión de tropiezo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. El Señor es Dios, solo el Señor. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Te respondió oculto entre los truenos, te puso a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti, ojalá me escuchases, Israel. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué del país de Egipto. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Y subiré a la montaña y volaré hacia el sol y buscaré El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús replicó: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de esto no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón en decir que el Señor es único y no hay otro fuera de él, que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar tan sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios y nadie
se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos este camino y se va viendo un poco de más luz. Si sabemos escuchar la palabra, llevarla al corazón, y eso nos va cambiando. Mire cómo comienza esta lectura hoy de este viernes de Oseas, este capítulo 14. Regresa al Señor tu Dios, Israel, después de haber caído por tu propia culpa, volved al Señor. Precisamente lo que quiere el Señor es eso, reconocer nuestras culpas y pecados. Saber reconocer nuestra culpa podría ser como pues, llorar por ella. Sentir qué vergüenza, Señor, qué terrible yo he pecado, Señor. Y es que tú y yo necesitamos de esa vergüenza y necesitamos de reconocer ese pecado porque, Señor, somos limitados. Señor, yo soy de carne y hueso, Señor, yo soy débil, Señor, yo soy frágil. Señor, yo necesito de tus sacramentos, yo necesito de tu perdón, necesito de tu amor, abrázame, Señor, no me dejes. Pero cuando somos prepotentes, yo no necesito de Dios, yo, ¿para qué voy allá? Pues el curita más pecador que yo, sí, claro, tienen toda la razón, yo soy un pecador, pero yo necesito esa frecuencia del sacramento de la confesión, del sacramento de la comunión, sí, claro, la necesito, sin ello no soy capaz de poderme sostener, es lo único que me levanta, no hay algo más que me pueda levantar sino el arrepentimiento, el poder mirar la cara de Dios con mucha vergüenza, como aquel publicano que estaba en el último momento allá de su templo, pero ni siquiera miraba al Señor, pues así, hasta allí tiene que llegar este momento del arrepentimiento. Pero sobre todo, la primera lectura nos habla de crear todo aquello que no es de Dios. Entonces, las tentaciones de Jesús fueron precisamente para enseñarnos a tumbar ídolos que vamos haciendo. Todo esto te lo daré si te postras ante mí. Es la posesión de cosas que vamos teniendo y le vamos gastando más tiempo al celular, a la tablet, al computador, a no sé qué. Y esas eso, cosas y cosas y cosas. Y pensamos que para los hijos y para la familia es mejor cosas y cosas y cosas. Eso es un ídolo. Idolatría a la tecnología, idolatría a la televisión, idolatría a todas estas cosas del consumismo. La otra tentación del Señor que se convierte en un ídolo es el placer de los apetitos desordenados, de la sexualidad, del erotismo, del comer desaforadamente y sobre todo la pornografía y todo ello que esto es un ídolo y entonces hay que adorarlo porque nos hace sentir algo. Entonces el Señor nos enseña y nos dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra que nos está guiando, nos está mostrando que hay ídolos que hemos construido con nuestro cuerpo, con nuestros ojos, con nuestros sentidos. Hay que purificar todo ello en este tiempo. Y el tercer ídolo es el poder. Como le dice el demonio al Señor, manda que los ángeles, tú que mandas los ángeles, tírate y ellos te obedecen y te recogen, ningún pie va a sufrir. Ese poder es otro ídolo porque yo soy el primero, yo soy el que mando, yo soy el que ordeno, yo puedo mandar injusticia, yo puedo hacer cumplir. Entonces vamos creando todas estas cosas, por lo tanto no estamos amando a Dios. Qué bueno que el mismo Jesús, en este Evangelio de San Marcos, el capítulo 12, él mismo nos dice cuál es el primer mandamiento. Por ahí hay un resumen que no es. Este es el verdadero primer mandamiento.
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Esta es la forma de amar a Dios. El pecado es decirle, no me interesa, Señor, que te metas en mi vida. Por eso nos dice el mismo Jesús, ¿cómo sé que estoy amando a Dios? Estoy cumpliendo los mandamientos. Pero resulta que muchas veces me dicen, padre, pues que yo no mato ni robo. Y bueno, pero ahí van dos mandamientos, faltan 8. ¿Cómo estás tú en los otros 8? ¿Cómo está el perdón? Ya perdonaste, ya pediste perdón. ¿Cómo está tu boca para la crítica y para todo aquello? ¿Cómo está tus ojos y tus sentidos en la pureza y en la limpieza? El Señor nos dice en el Evangelio, si tú miras a una mujer deseándola, ya adulteraste con ella en el corazón, es adulterio. Entonces, esta palabra y para este tiempo es que toque nuestro corazón, que nos haga mirar. Ya es tiempo de ir volviendo al Señor, como nos dice la primera lectura de Oseas 14, volved al Señor, en vuestra confesión decidle, perdona mi culpa, aquí lo dice Oseas, en vuestra confesión. Por lo tanto, esto no es invento de los curas y las monjas, esto es la palabra de Dios. Y si miramos la primera página de la Biblia, cuando el primer pecado es Dios quien interroga a Adán, ¿tú qué hiciste? Y allí tampoco se reconoce el pecado, no, esa fue la mujer que tú me diste, esa fue la que pecó, la que me dio, yo comí. Y lo mismo Eva, esa fue la serpiente que me engañó. Hoy precisamente la palabra nos llama a reconocer la culpa. Yo he pecado, Señor. Y qué bueno también reconocer el pecado que viene de generaciones. Por eso nos dice el Salmo 50, pecador me concibió mi madre. Y por eso el pecado original viene y viene en todas las generaciones. Por lo tanto hay que purificar esas generaciones con todas las consecuencias que trae el pecado original. Démosle gracias al Señor que nos llama a la conversión, nos llama a darnos el abrazo de la misericordia y del perdón. Hoy es el día de la misericordia. Si yo muero hoy, se acabó la misericordia, viene el juicio. Entonces, que las maravillas del Señor, que son grandes, sean también para mí, como lo hizo en María. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Entonces, que esas maravillas también se recreen en mí, porque Él puede cambiar mi alma, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, toda esa parte donde no produce fruto, como un desierto en mi alma y en mi corazón, Él puede allí hacer bellos jardines para que haya frutos para Él. Qué bueno poder llevarle todos esos frutos en abundancia. Que María interceda. Vamos a orar, vamos a unirnos en esta solicitud al Padre Dios de las manos de Jesucristo. Digámosle, Padre, recibe nuestra súplica con fe. Padre, recibe nuestra súplica con fe. Que las naciones sean y tracen senderos para la justicia, para el amor, para la verdad, para el bien común. Padre, recibe nuestra súplica con fe. Por nuestras familias, para que en este tiempo caminemos juntos en la búsqueda de esa luz pascual, Jesucristo. Padre, escucha nuestra súplica. Por cada uno de nosotros, para que hagamos procesos de cambio, de conversión, mirémonos hacia adentro y allí pidámosle al Espíritu Santo luces para saber qué tenemos que cambiar. Padre, recibe nuestra súplica. Por los que sufren, los desplazados, los que están sin techo, sin pan, por los que están esclavizados en la injusticia, por aquellos que están en la enfermedad y no hay de alguna forma remedios o no hay situaciones de ayuda y de la mano para su salud. Padre, recibe nuestra súplica con fe. Por los agonizantes de este día, que todos encuentren ayuda espiritual. Padre, recibe nuestra súplica con fe. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo pudiera igualar, solamente
Bendito seas, Señor Dios, por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre que recibimos de nosotros. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, nada soy. Oremos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Mira propicio, Señor, estas ofrendas que te consagramos, que te sean gratas, nos alcancen siempre la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, has querido que nosotros, pecadores, en nuestras privaciones voluntarias, nos libraran del orgullo, nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu bondad al entregarlas para el alimento de los pobres. Por eso con todos los ángeles te glorificamos a una voz y cantamos tus alabanzas. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Que ha venido en tu nombre, Él es la palabra de salvación para nosotros, la mano que nos tiendes como pecadores, el camino que nos lleva a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Hoy, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo, la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, que nos dejó esta prenda de su amor. Te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes a nosotros, juntamente con tu Hijo. Y en este banquete concédenos ese mismo Espíritu que haga desaparecer toda la enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de paz. Nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos congregas ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, con los apóstoles, los santos, y con nuestros hermanos de toda raza y lengua que murieron en tu amistad. Encomendamos las benditas ánimas del purgatorio. Y un día en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, brille la plenitud de tu paz en Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como familia y enseñados por Jesús, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Evangelio de San Marcos 12. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo vale más que todos los sacrificios. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos enseña a amar, nos damos ese amor con la paz. Que la paz sea con Dios. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo vivo, camino, verdad y vida, el Cordero que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mamá María, prepara hoy mi corazón para recibir a tu Hijo Jesús de una forma digna, así como tú lo hiciste, con aquella pureza, alegría, dignidad, que también todos ustedes lo reciban espiritualmente en su corazón, que sea ya el momento de este arrepentimiento para que Jesús comience a tocar con su sangre y su misericordia todo nuestro ser, nuestro pasado, para que Él sane toda aquella aflicción, angustia o todo mal que venga por nuestro pecado. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Abro mi corazón y
Demos gracias al Señor. Poderlo recibir, lo más grande es la Eucaristía. Oremos. Te pedimos que tu gracia llene nuestras mentes y nuestros cuerpos para que este sacramento recibido realice plenamente nuestra redención por Cristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a esta arquidiócesis de Manizales esta oportunidad para poder llegar a todos ustedes, llegar allá por YouTube, llegar a los Estados Unidos, saludo allá el Ford, poder llegar también por los distintos canales de la televisión. Que sean bendecidos todos aquellos quienes de alguna forma están colaborando con este programa para todos ustedes. El Señor esté con vosotros. Mira compasivo, Señor, a quienes imploran tu misericordia, para que quienes confían en tu bondad puedan difundir por todas partes los dones de tu amor por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Quedamos en la paz del Señor en este día, que esa paz llene nuestras vidas. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.